Salió el decreto donde se efectuó la adjudicación. La adjudicación fue otorgada a la UTE Inspección Vehicular Venado Tuerto. También se le notificó y bueno, estamos esperando que la firma Tomasi se notifique. A partir de allí seguiremos con el procedimiento conforme al pliego, que es pedir una caución y bueno, y tenemos un plazo para efectuar la confección del contrato y la suscripción del mismo para que se comience con el tema de las obras y toda la instalación del equipamiento para que Villa Constitución tenga la RTO. A partir de ahora, que ya está adjudicada la empresa, digo, ¿cuánto tiempo tendría que pasar? Estamos mirando bien los plazos porque estuvimos muy abocados a una serie de impugnaciones y demás, pero yo estimo que en el término de 6 meses creo que esto tiene que estar funcionando. Más allá de todo eso y después de la firma del contrato, ellos hoy me manifestaron que se podían comprometer, ellos tienen un RT móvil y tal vez van a poder venir a empezar a hacerlo independientemente de las instalaciones a través de ese aparato que tienen, que está equipado, que es un camioncito que ellos utilizan mucho en dos distintos lugares. Del Valle, ¿dónde estaría instalado este taller? El taller estaría instalado a la altura de donde está el pórtico de la entrada de la ciudad de Villa Constitución, ahí en ese lugar, a unos, creo que 50 o 100 metros del lado derecho yendo para, diríamos, para la autopista. Del Valle, a partir de ahora de que ya está la adjudicación a la empresa y se notificó a quienes competían justamente en esta licitación, digo, ¿puede llegar a haber algún paso legal que utilice el otro oferente, digamos, para que pueda llegar a retrocederse en la adjudicación o pueda llegar a volver a hacerse la licitación? No, es decir, a ver, nosotros vamos a seguir con el procedimiento porque entendemos que, ¿cómo es? De que está todo en regla y cumplimos con el pliego. Ahora lo que viene es la parte de la caución que tiene que presentar la gente esta y la formalización del contrato. Pero por parte de Tomasi, digo, ¿puede haber alguna acción legal que retrase todo esto? Tomasi puede iniciar todas las acciones legales porque tiene derecho a hacerlo. Y nosotros, por un lado, estará lo que es el trámite administrativo de lo que nos exige el pliego y lo que nos exige inclusive la provincia a los fines de culminar con este trámite. El tema de que él inicie acciones legales es un derecho que él le asiste y yo no puedo prohibírselo. Después nosotros, obviamente, como tenemos claro de que no hemos cometido ningún acto de, diríamos, de parcialidad para beneficiar o perjudicar a alguna de las partes, y que hemos hecho lo que correspondía, responderemos en la acción judicial con todos los elementos que tenemos y que fuimos resolviendo. Está muy claro esto. Estamos seguros de que, ¿cómo es? De que en un proceso judicial, que obviamente va a ser muy largo, estoy tranquilo de que, ¿cómo es? De que seguramente nosotros vamos a tener éxito. No hay, diríamos, en el proceso licitatorio, hechos contundentes, notorios, que hayan obstaculizado, diríamos, o se les haya vulnerado derechos a Tomasi en el sentido de que pueda de alguna manera hacer caer la adjudicación o el contrato. Esto ya es un hecho consumado y nosotros, bueno, seguiremos trabajando para que Villa tenga la RTO. La verdad que fue un trabajo muy arduo, seguiremos porque, bueno, ya te digo, la confección del contrato es bastante complicada y compleja, tienen que intervenir una serie de organismos de la municipalidad y se tiene que expedir en forma rápida porque tenemos un plazo que cumplir, pero bueno, la verdad que estoy contento porque, si Dios quiere, bueno, Villa Constitución. Obviamente, quiero aclarar, por supuesto que, es decir, íntimamente, no digo Tomasi, nos hubiera gustado que no sea solamente la firma Tomasi o la UTE Venado Tuerto, la que participó,
Me hubiera gustado que haya muchos oferentes, me hubiera gustado que haya 4 o 5 oferentes, y nos hubiera gustado también que haya más oferentes de Villa. Eso le daba, diríamos, otro cariz a la cuestión. Pero bueno, lamentablemente, convengamos que la gente que se presentó ya tiene experiencia en esto, tiene la concesión de 2 centros en distintos lugares de la provincia, y bueno, y eso obviamente que tienen muy aceitado todo lo que es el circuito, toda la presentación de los pliegos, y bueno, y cómo se formaliza, diríamos, la presentación. Entonces, bueno, es decir, yo diríamos, lo lamento mucho, porque realmente no tengo nada en personal con la firma Tomasi, por el contrario, son gente de trabajo, son gente muy buena, pero bueno, estas son las reglas de juego. Nosotros tenemos que ser objetivos al momento de dictaminar o al momento de adjudicar. No podemos por amistad beneficiar o perjudicar a una firma, sea de afuera o sea de la ciudad.